¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video. Un chingo de noticias el día de hoy. Quiero platicárselas todas, así que espero que se queden hasta el final del video, ya que hay cosas bastante, bastante interesantes, bastantes cosas de las cuales debemos de platicar. Pero bueno, ahí les va toda la información que tengo. Si les gusta el video, dejen un like, suscríbanse. Estamos muy cerca de llegar a los 49.000, la primera meta será llegar a los 50.000. Yo confío en que entre ustedes y yo lo podemos lograr. Con su apoyo siempre se podrá hacer todo. Pero bueno, ahí les va la información. El América enfrentará el sábado en la cancha del Estadio Azteca al Monterrey. Dos candidatos serios al título se enfrentan ya con algunos partidos en el torneo, ya con una inercia positiva de parte de ambos. Me parece que tienen los mismos puntos, entonces espera un partido bastante parejo, donde el que me parece el que gane la media cancha será el mandón de este partido. América debe de ganar este partido para disipar todas esas dudas a gente pendeja, a gente hipócrita que dice que a América le pusieron puro flan en las primeras jornadas. Yo les digo que simplemente América le ganó a Querétaro y Tigres no pudo ganarle a Querétaro, Monterrey no pudo ganarle a Querétaro, América le ganó a Juárez, Cruz Azul no le pudo ganar a Juárez. Muchos casos, muchos ejemplos de gente que siempre está hable y hable, y ya se me están quemando las habas para cuando suba el video de tirándole mierda al Cebollas. Entonces apóyenme suscribiéndose, activen la campanita para que cuando suba ese video todos estén ahí apoyando ese video, que vea que los americanistas lo odiamos, nos caen los huevos. Entonces apóyenme suscribiéndose para que cuando lo suba les llegue la notificación. Pero bueno, para este partido de Monterrey les cuento, Henry Martin sale ayer a entrenar, pero por separado. Trae una molestia en el pie derecho y es probable que quizá no inicie este partido contra Monterrey. Ojo, que yo sé que su recuperación no tardará tanto, es por ahí un dolorcillo, entonces me parece que no peligra tanto la situación de Henry Martin, aunque sí debemos de esperar un reporte todavía del Club América. Sin embargo, ya estará disponible pues todo el plantel. Ojo, que hablando del plantel, Pumas está tentando a Leo Suárez, diciéndole que en Pumas va a ser titular, que se vaya a jugar a Pumas. Y aquí hay algo que me salta mucho. Está bien, Alejandro Sendejas nos ha demostrado su capacidad, es un gran jugador, sin embargo creo que no ha dado el nivel este torneo y me parece que Jardín está necio en Sendejas. ¿Cuándo le va a dar la oportunidad a Leo Suárez de jugar en esa posición, de ganarse el lugar, de pelearle el lugar a Sendejas? Lo veo muy seguro en ese lugar y Jardiné no hace el cambio. Lo mismo con Cabecita Rodríguez, sigue dejando y sigue de necio aferrado a meter a Cabecita Rodríguez, cuando creo que Brian Rodríguez ha hecho mejor las cosas, es más desequilibrante, más punzante por esa banda. Entonces lo único que yo espero es que André Jardine ya reaccione y vea que no puede estar haciendo todo el torneo este tipo de rotaciones, porque el equipo no se ve igual. Créanme que me preocupa cómo se ve el equipo. No viene ya bien físicamente, ya estamos en la jornada 5 y el equipo no se ve bien físicamente, mentalmente tampoco los veo como antes. Creo que ha llegado a un punto de soberbia, un punto de conformismo, y eso no está bien. Creo que Jardine ya debe de tener una base, pero también poner a competir a los demás. Si Pumas logra llevarse a Leo Suárez, va a ser un golpe muy negativo para el América, porque Leo Suárez es un muy buen jugador, pero tiene razón, él quiere minutos y Jardine no le está dando minutos. Entonces, ojito con eso, que las negociaciones entre Leo Suárez y Pumas están
bien, están avanzando de buena manera y no se sorprendan si Leo Suárez decide irse a Pumas. Bueno, ¿qué más hay esta semana? Jorge Sánchez, quien salió del América para ir a Europa a cumplir su sueño, pues está prácticamente amarrado con el Cruz Azul, aunque hay por ahí una, ¿cómo decirlo?, una traba de que el equipo de Porto no quiere dejarlo salir. Dice y argumenta que lo va a utilizar, que lo va a ocupar. Cruz Azul y Jorge Sánchez ya tienen un acuerdo, también Ajax, pero Porto es el que no está de acuerdo y eso es lo que está trabando las negociaciones. Ojo, que ya no queda tanto tiempo para hacer transferencias. Entonces, perdón, a Cruz Azul le interesa ya cerrar a Jorge Sánchez, pero ojo, ¿qué pasa aquí? América también le ha hablado a Jorge Sánchez y le dijo: ven a competir, necesitamos otro lateral derecho. Ya se fue Miguel Ayun, te fuiste a Europa, lamentablemente no funcionó. Si regresas a la América, vamos a darte todas las facilidades para que vuelvas a Europa en un futuro. Ven a competir, ven a jugar. Sabemos que Kevin no anda tan bien. Imagínense, tener a Jorge Sánchez y tener a Kevin Álvarez por esa banda sería bastante bueno para el América. Se reforzaría bien en la defensa. Incluso Jorge Sánchez alguna vez jugó de central. Entonces podría Jardine también, en caso de que no tengas un central, poner a Jorge Sánchez. Ojo, que aquí lo que quiere Jorge Sánchez es jugar en Cruz Azul. No sé si sea su sueño, si Jorge Sánchez le vaya al Cruz Azul, pero ha puesto a Cruz Azul primero ante el América, lo cual no me parece tan correcto. ¿Por qué? Porque América fue el equipo que lo catapultó. América fue un equipo importante para él. Pero ojo, esto ya es cuestión del jugador, no del Club América. O me parece también que si se vende Jorge Sánchez a algún equipo, América todavía estaría recibiendo algún porcentaje. Entonces, pues de todas maneras, si América no logra concretar lo de Jorge Sánchez, pues le va a entrar un dinerito por ahí. Así que ojito con lo de Jorge Sánchez. Y terminando con el tema de la plantilla, Néstor Araujo ya entrenó al parejo de sus compañeros y ya podrá ser elegible para André Jardine. Su recuperación ha sido exitosa. Ojo que también por ahí salió que Chivas podría llevárselo a Néstor Araujo. Si quieren llevárselo, creo que deberían de hacerlo. La verdad, llegó como un tipo que supuestamente iba a mejorar nuestra defensa, iba a hacer cosas diferentes y no pasó nada con él. Bueno, esto es lo que hay con América Banda. Espero que les haya gustado el video. Opinen de lo que hablamos el día de hoy. Y ya saben, si me quieren mentar la madre y poner comentarios negativos, pónganlos bien, escriban bien para que yo pueda entender sus comentarios. Dejen un like si les gustó el video y si no les gustó, pues dejen un dislike. Suscríbanse, por favor, ayúdenme a llegar a la meta y nos estamos viendo en otro video porque diario estamos subiendo video para todos ustedes. No sé si ya mañana pueda subir el video del Cebollas, la verdad. Me tardé bastante en sacar mucha información, en editarlo y espero que disfruten ese video tanto como yo, porque me desahogué diciéndole muchísimas cosas a este hombrecito. Entonces, vamos a ver qué sale de ese video. Lo único que les pido, como siempre, es que me apoyen. ¿Y qué se me olvidaba decirles? ¿Qué se me olvidaba decirles? Bueno, ya se me olvidó, pero en el video de mañana se los voy a comentar. Nos vemos mañana, banda. Échenle ganitas a la vida. Feliz, feliz miércoles. Y es con todo, banda. Bye bye.